Hello. Good evening, teacher. Evening, teacher. Good evening, how are you guys? I'm fine, thank you, and you? Great, and you? I'm great as well, thank you for asking. How was your day? I happy. Happy? Beautiful. Awesome. Yes. Cool. Sorry. It's okay, don't worry. What about the rest? How was your day, guys? Tired. Tired? I'm sorry. Yes. Yeah, I understand. Yeah, but we almost finished with this. Just let me check something real quick. Okay. Good evening, Amilcar. How are you? Very nice. Thank you. Very nice. Awesome, then. Cool. All right, guys. So, thank you very much for joining today, for joining the class. I hope you had a great day. Today was a little bit busy for me, but it's been good overall, right? So, let's go ahead then. Oh, before we continue with the class, perdón, antes de que continuemos con la clase, do you have any questions, questions about the platform or questions about an exercise? Today we'll continue practicing the simple past, and I have the questions for you. But just before we get into that, I would like to know if you have any questions regarding the platform. I'm gonna pregunta. Any question, teacher? No questions? No question, me. Okay, then. All right, so I assume that nobody has questions. Great, then. Antes de que continuemos, solo recordarles rapidito, right, today is Wednesday. Sí, pues sí, perdón, me había confundido de día. El viernes es el último día para hacer el midterm test, right, para hacer el examen de medio curso, right? I know that you've been asking on the chat, so thank you very much for helping each other. That today was a little bit busy and I couldn't answer some of your questions. But thank you for answering them, guys. Sí, dígame. En mi caso, fíjese de que yo he estado trabajando en la plataforma y todo. Mm-hmm. E incluso ya voy por el examen. Me he quedado a medias porque sí tengo varias dudas ahí. Lo que sucede es que, primero el primer comentario era que me mandaron ahora un mensaje de inglés corporativo diciendo de que yo no he avanzado en la plataforma y realmente ya es más, dice que ni he ingresado. Entonces, no sé si es un mensaje automático. No. Lo mismo sí, también me pasó a mí. Sí, a mí. He estado trabajando en la plataforma. Ajá. Sí, fíjese que eso sí, las disculpas del caso, porque es un mensaje automático. Como ellos guardan toda su información en una base de datos, se manda el mensaje automático. Si se fijan, hasta su nombre está de otro color y en negrita. Ajá. Porque sí, es como, me imaginé yo que era como una plantilla, un mensaje automático. Ajá, exacto. Y sí, digamos, si ustedes avanzaron, hagan caso omiso. Y si no, es un recordatorio. Sobre todo lo hacen para recordarles a las personas que tienen que avanzar en la plataforma. Solo que creo que ahí se les fue a mencionar de que si usted ya había avanzado, hiciera caso omiso del mensaje. Pero es automático. Cada 2 semanas creo que lo mandan. Digamos, esta semana lo mandaron porque vamos a tener que hacer el midterm test el viernes. O antes del viernes, si lo hacen, mucho que mejor. Y luego, en la última semana, como por el lunes, vuelven a mandar ese mensaje para recordarles que tienen hasta el jueves de esa semana para terminar todo igual el examen final.
Pero sí, no se preocupen. Sí, es un poquito así como un poquito de susto, ¿verdad? Que le digan, miren, no ha avanzado y ya casi terminaron todo, ¿verdad? Pero es Es mi un. primera vez que no pasa Sí. de los tres cursos, pero. Ajá. No, igual, a veces es porque hay quizás una persona que no ha avanzado y prefieren enviárselo de manera automática a todo el grupo, porque creo que a todos les ha caído, ¿no? Hey, Ajá. a mí me Sí. cayó también. Ajá, entonces, A mí no, teacher. A mí sí. Y a mí. Pues no sé, quizás fue de manera aleatoria. Pero no se preocupen. Ajá, porque yo sé que han estado avanzando, entonces hagan caso omiso, right? Pero gracias Y por con avisarme. respecto, y con respecto a al examen de medio curso, me he quedado en uno que sí dije que le iba a preguntar mejor. No sé si quizás voy a buscarlo ahorita y voy a mandar la pantalla aquí al grupo para que lo vea y me diga si, o sea, o yo lo estoy haciendo mal o no se vea. Perfecto, Entonces, sí. lo voy a buscar y ya se lo voy a mandar ahí al grupo para que me ayude con eso. Vale, chivo. De Se lo igual voy a mandar manera. acá, ¿verdad? Para que tal vez alguien más tenga también la duda, ¿verdad? Perfecto, de acuerdo, de acuerdo. Y sí, de igual manera lo podemos ver ahorita solo esa parte. E igual mañana, siempre le dedicamos el jueves antes de hacer el examen la mitad de la clase para resolver el test. Entonces, lo podemos revisar, me manda la pantallita. Yo en eso hacemos, refrescamos el contenido de ayer porque, como les prometí, les traigo las preguntas con las que vamos a practicar. Son más o menos 15 o 20 preguntas, no recuerdo, ya voy a ver porque lo tengo en un documento aparte, para que practiquemos y que ustedes puedan hacer preguntas a partir de eso. Right. Vamos a aprovechar este tiempo en lo que usted encuentra cuál sería exactamente la parte del midterm test y vamos a aprovechar para refrescar lo de ayer. All right, then. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? All right. No, teacher. Perfect, then. So in this case, today is a review, right? A review of simple past questions. Now, we have seen several type of simple past questions. Not only with verb to be, pretty much with any verb you want, right? Es más, ayer solamente hicimos preguntas de pasado simple con el verbo to be, right? Where, was and where, right? That are the examples that I gave you before on during the week. So today, what we will do is that we will create other examples, right? So before we do it, I would like to know if you can provide me the formula. I'll put aquí formula. For one of the questions. Porque si hicimos dos tipos de pregunta, right? Las preguntas con was y were que estamos haciendo ayer. Y. Ok, solo déjeme revisar. Ajá, WH2. Solo quiero ver la imagen que me mandó Saraí. Sería. Ok, creo que ya sé cuál es. Déjeme buscarlo ahorita. Vamos a ponerle pausa un ratito, guys. Sería el midterm test. Voy a dejar de compartir solo un ratito. Quiero ver. Jeff does an exercise. Vaya, voy a compartir la pantalla. Sería la parte D, ¿verdad? Quiero ver. Sí. Ok.
En esta dice que lo que tenemos que hacer es put the words in the correct order to make sentences or questions, right? Poner las oraciones en orden para hacer oraciones o preguntas. Okay. So, for example, here we have in the first one, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. In this one, it's a sentence, not a question, right? La primera es oración. No sería pregunta. The correct order for this one is I, because you need to follow the formula for the sentence, right? I often watch TV after dinner, right? Sujeto, often, que sería los... ¿Cómo dijimos que se llamaba ese tipo de adverbio? De frecuencia. Perfecto. Adverbio de frecuencia, luego el verbo y luego el complemento, right? I often watch TV after dinner. La número dos sí sería pregunta. Y tenemos que sería, lo voy a poner aquí a un ladito. Do you ever drink coffee in the evening? In this case, it's a question in simple present, right? Do you ever drink coffee in the evening? That is, we have the auxiliary do, plus the subject, plus the adverb of frequency, plus the verb, and then the complement, right? Then the last one, that is also a sentence, not a question, right? And it's Jeff doesn't exercise very much. You already had that one. Recuerdo que ya tenía esa, Sarai. Pero igual la vamos a poner aquí por si alguien más no la tiene. So in the last one is also a sentence, and we follow the same path, right? Jeff, that is the subject, doesn't, that in this case is the auxiliary, exercise, that is the verb, the main verb, and very much, that is the complement, or you can also say that some people consider this adverb of frequency, but it's a complement, right? So this is how you should do it. Number one and number three are sentences, and number two is a question, y la número dos es una pregunta. Porque así la he puesto, teacher, y no me sale siempre el rojo. Le da error. Ah, pues se la voy a enviar. Porque, la voy a... Por lo menos la segunda no, ya no me dio error, porque yo había puesto... yo lo había puesto. Había puesto una o dos palabras, las había puesto como al revés, ¿verdad? Pero la primera, I often watch TV after dinner. Sí, así lo había puesto. Qué raro. Ajá. Pero... I often watch TV after dinner. Debería de borrarlo todo y volverlo a escribir, porque a veces uno le da doble espacio o algo, ya no lo reconoce. Sí, ahorita se las acabo de enviar para que puede, para que intente copiar y pegar. Si ya le da error con eso y ya verificó que no hay puntos, ni doble espacios, ni nada, me manda una captura de pantalla para poder reportarlo al soporte técnico, porque no le tendría que dar problemas ya copiándolo así como se lo he enviado, porque a veces también es por esta el apóstrofe, right, que a veces lo ponemos como tilde y tiene que ser exacto. Ajá. Entonces, si no, aquí como se le ha enviado, no lleva espacios, no lleva nada extra. Se las tendría que reconocer como respuesta correcta. Y me avisa. Si borra, así como dice Elizabeth, borre todo, refresque la página. Ya, ahorita todo. Lo hice y sí, me dejó. Borre todo y volví a pegar. Thank you, teacher. You're welcome. Debería right, trabajar en soporte técnico. Sí. Yeah. All right, so let's go back. No, en realidad yo antes trabajaba en soporte técnico, so ahí me tocaba. Teacher, es que no sé si pueden cerrar los micrófonos cuando no estén hablando, porque por lo menos yo escucho una gran interferencia y casi no le... Demasiada interferencia se oye. Sí, ahorita lo hago, permítanme. Okay. Ahí sí.
All right, so in that case, let's continue. Cool. Es que no veía la pizarra. All right, ahí sí, ya. Aquí está. Ok, ¿en qué estábamos? Ah, ya me acordé. Questions, right? Y vamos a ver la fórmula de las preguntas. Ahorita solo vamos a hacer preguntas con el pasado simple, right? Porque eso es lo que hemos estado viendo. Y vamos a hacer preguntas con was, where, pero también con el pasado, con el auxiliar did, right? So, vamos a usar esos los dos verbos y el auxiliar. Vamos a poner las fórmulas de ambos. So, for the questions is was, where, right? Was, where. Luego, ¿qué iba? ¿Quién se acuerda? Subject. Exactly. Subject. Thank you. Thank you. I'm sorry. Subject and then? Plus complement. Perfect. ¿Qué más nos falta? Plus question mark. Awesome. And we also have the other formula that is with did. Right? ¿Qué es el auxiliar did? Plus, ¿qué va después? Ya le di la respuesta. Did plus. Lo voy a escribir de todas maneras, ya lo puse. This plus subject and then. Plus complement. Complement. Falta una cosita antes del complemento. Perfect. The verb, that's correct. Pero sí va el complemento. Complement. And the question mark, right? So we will work with both. Vamos a trabajar con las dos. Les voy a poner yo, son 15 oraciones que hice para que podamos practicar, que ustedes, independientemente si es cierto o no, van a dar respuestas a esas oraciones. Porque, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿estaba ella enferma? No sabemos, right? Pero vamos a responderle, right? And we will mix both. Vamos a mezclar ambas. Was y where. Preguntas con was y where y preguntas con did. Alright? The first one is, quiero ver, did she open the window? Yes, no, or the long answer. Ahí ustedes escogen si responder con la respuesta corta o con la respuesta larga. Alright? Este también voy a copiar y pegarlas en el chat. Right? Pero si ustedes la quieren escribir, no hay problema, right? Did she bring a friend? Ah, vamos a ponerle he, porque pusimos un she. Awesome. Let's go with the next one. Next one. Was he or she? Was she sick? Pongámoslo así. Right? Was she sick? Did you eat my toast? Did you live in San Vicente? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Did you get up early?
Me acuerdo que así se escribe espagueti. Es P-A-G-H. Sí, sí, así es. All right. Yeah, I'm sorry. Me gusta, pero siempre se me olvida cómo se escribe. All right. It's complicated. Yeah, it is. Yeah, it is. Same for mac and cheese. I'm sorry? Change to mac and cheese. Yes. It's cool. It's good. I'm sorry. Was her at home? Oh, ayer hicimos esta. Vamos a poner a school. What, no, was her? ¿Qué estoy pensando? Was she at school last month? Did you sleep well? Teacher, dígame. What's the meaning of Greek in the second sentence? This one, bring. Bring es traer. Okay. Y el pasado sería brought. Lo voy a poner en su. Ese es el pasado. Sick. Es sick. Sick es enfermo o enfermedad. Que si estaba ella enferma, dice la pregunta. Was she sick? Lo voy a poner entre paréntesis también. ¿Alguna otra frase o pregunta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Is the number 4? 2. I'm sorry? Number 4? This one? Yes, yeah. All right. ¿Te comiste mi tostada? Es reclamo ese. Okay. Yes. And the pronunciation of E? Did you eat my toast? ¿O cuál palabra, perdón? Toast. Ah, yes, esta toast. Así como se escribe. Toast. Okay, thank you. You're welcome. All right, pongamos una con was, porque casi no puse. Ah, con where casi no puse. Where you bye. Vaya, para que se den gusto. Right, there are 15 questions that you can answer. Vamos, solo voy a copiar aquí. Y por cualquier cosa, por si se borra el chat, se lo voy a enviar también al WhatsApp. Déjenme, las voy a enviar ahorita. Ahí está. Okay. Y voy a enviar también las, las fórmulas. All right. So I just send them to you. Ya les envié al chat de Zoom y a WhatsApp, porque he visto que en algunas ocasiones cuando los separo por grupos desaparecen, no sé por qué. Hay personas que sí les sale y hay personas que no. Entonces, mejor de un solo también al WhatsApp, right? So, what you will do right now, it's to answer them, but you will choose if you use a short answer or a long answer, right? Ustedes van a responderlas ya sea con una respuesta corta o larga, right? Both answers are correct. It's just your decision which one you will make, right? Es solo su decisión cuál respuesta van a dar. Ya con estos ejemplos, si se acaban las preguntas antes de que regresemos, ustedes pueden crear nuevas preguntas a partir ya sea de estas y ya tienen la fórmula también para cómo hacer las preguntas. Before we go,
to the practice. Do you have any questions? Antes de que nos vayamos a la práctica, ¿hay alguna pregunta? No. Okay, cool then. So, let's go ahead. I will separate you right now. Los voy a separar ahorita. Just give me a moment. That this is not changing. Okay. All right, so let's remember that practice is important. La práctica es importante. Van a quedar en grupos de cuatro personas. All right? So in case that somebody, for some reason, disconnects, you still have someone to practice with. Okay, ya saben, por cualquier cosa, si necesitan mi ayuda, en la parte inferior está el símbolo de preguntita. Le dan clic ahí, llamar a hospedador y yo llego. Solo termino de ayudar si estoy ayudando a alguien. Y llego donde ustedes. Okay? So, let's go ahead and accept the invitation and let's practice, guys. Let's go. Hello, guys. Do you have issues by any chance with the invitation? Oh, okay. Hello, Evelyn and Wendy. Hello. Are you okay, guys? Yes. Papi, ¿no tienes paletas? ¿No compras una? No. ¿Motoni? Después. ¿Motoni? Estoy en clases. Ok, montone. Ok. ¿Cuánto está? Vas. Comparta. A new student. Papi. ¿Te quemó? No. ¿Sí? ¿Yo? Ok, No. The first question is in the other the list is okay, or what do you prefer? In order is okay. Okay. I am the one. The Evelyn or Sarah who asked. Okay. Did you open the window? Yes, I did. Yeah. And the third complete? Yes, I opened the window yesterday. Okay, thank you. Let's go. Sara, ask me. Yes. Okay. And number two. Two. Yeah. Va. La respuesta. Yes, ask. I did. Ah. Yeah. Yes, I did.
y Anchor. Yes, I pro FM. Okay. Wendy Torres, are you there? Yes, I am. Okay. Wendy, was she sick? Oh. Your sister, for example. No, she wasn't sick. No, she wasn't sick. Okay, and the for long or complete? No, she was not sick. Okay. The next, I don't know who is question for me or on the other classmate. Okay, Elvin, did you eat my toast? No, I didn't. I didn't to like it. Okay, the short answer is no, I didn't. Yeah. Uh-huh. And the other? I didn't like to tostadas. No. The other is you can use the subject plus the verbs in past. For example, I ate the toast. I guess. Ah, okay. I ate pizza yesterday. Okay, that's great. Okay, thank you. ¿Se utiliza el verbo normal? O sea que tendría que ser como yes, he breathe, o sea, yo. Hey. Oh, hello, teacher. Hi, sorry. Hi, aquí es que estamos en una aquí, confusión. Queremos saber, Eric, explíquele lo que le estamos hablando. Sí, teacher. Por ejemplo, cuando utilizamos el auxiliar did, uh-huh. Entonces tenemos en la respuesta, tenemos que conjugar el verbo ya en simple past. Por ejemplo, open sería opens. Sí, exactamente. Porque digamos que en la pregunta el auxiliar le convierte a pasado en la oración. Pero ya en la respuesta es como usted dice, se tiene que poner en pasado simple la respuesta. El verbo, perdón. El por ejemplo. Verbo. Ajá, exacto. Okay. En este caso sería yes, she opened. Yeah, she opened the window. Open. Ajá, y solo hace la D al final, opened. Opened. La T, pero perdón. Si es agregándole ED, ¿verdad? Sí. Como es regular, es le agrega LD. Uh-huh. Okay. En ese caso, sí, en ese caso, teacher, uh-huh. todas las oraciones que están escritas en preguntas que vamos a usar el did, siempre la respuesta va a ser con el verbo en pasado. Sí. Es así. Sí, exactamente. Digamos, el did solo lo va a ocupar cuando esté haciendo preguntas o cuando esté respondiendo en negativo, porque va a ser didn't. Uh-huh. 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 Okay. Uh-huh. Lo que teníamos la duda, teacher, es que cuando se utiliza el auxiliar did, no podemos utilizar was and were, ¿verdad? Porque como no estamos utilizando el verbo, Exacto, porque como el verbo to be no está utilizándose ahí, solo va a responder con el verbo que está en la pregunta. Por ejemplo, did she play? Entonces va a responder con el verbo play. Uh-huh. Did play.
Sí, eso solamente saludo también. De acuerdo, entonces. Thank you. You're welcome. Okay, entonces sería yes, she opened the window. Okay, entonces para la segunda sería did he bring a friend? Okay, sería si la respondiéramos en negativo, ¿cómo quedaría? No, he, porque ese es he. La segunda. Sí, es he. Sí, es cierto. Okay. También hay que pasar, hay que colocarle la ed al verbo, ¿sí, verdad? Sí. Print. A friend. Mm-hmm. A friend. Number three, was she sick? Estaba ya enferma. Ahí sí sería ya con where. Ajá. Entonces, sería yes, I was. Yes, she was, creo. Yes, perdón. Yes, she was. Más. Sí. Ajá. Ella está enferma. Sí, ella está enferma. Yes, she was. Uh-huh. Yes, sí. Well, negative would be no, she wasn't. Sí. Okay, la vamos a responder de la otra forma. No, she was sick. Okay, number four. Did you eat my toast? ¿Te comiste mis tostadas? Verónica. Yes, I eat my toast. Yes, I eating. Eating. ¿Cómo se pronuncia? Lleva ed, ajá. ¿Cómo? Lleva ed, eating. Ajá, eating. Ahí como usted quiera, pero estuve en la casa. Estaba en la casa. Yes, I was staying early at home. I was at home. Estuve en la casa. Okay. Creo que se puede de las dos formas. Yes, of course. Did they buy a new car? Yes. Yes, they have much money. I am rich. I am rich. We can go to the beach together if they the boat and your car. Okay. Did they buy a new car? Yes. Yes, they did. Yes, they did. No, they didn't. Okay. Do you have a car? No, I don't. No, ¿por cuál van? Ya me perdí. They buy a car. They buy a new car. Yes, they buy a new car. The same. No, they don't.
No, they didn't. Do you have a car? Griselda Castro, do you have a car? No, no. Ana I Maralda. Don't have. Ana yeah. Maralda, do you have a car? Yes, I have a car. Yeah, red. Wow. Minimum. My car is... Excellent. Can you drive? Can you drive? Okay. Really? And you, Amilka, did you have Hola. A car? Sorry, I have no car. Every day I had to take a bus to go to work. What color is a car? Really? Today I had to walk. So I'm very tired. I finished very tired. It's true. Excellent. And the next? The next. Without touring expensive. No. Do you understand? Yes, it's como que si era caro ese anillo, ¿verdad? Excellent. What's that ring expense? Atrás. Entonces okay. Podría decir how much did it? Sí, supongo. No, porque ¿cómo está... how much? Repítalo. How much? Porque está preguntando how much. Uh-huh. Puede decir was, porque está preguntándole no porque podría ser también how much expensive it is. It is. Mm-hmm. No, porque ahí lo está utilizando en presente. En presente, sí. Mm-hmm. Porque está diciéndole it is. Ah, okay. Entonces podría ponerlo how much was expensive. Porque ahí ya lo está diciendo en pasado. Si fue ¿cuánto fue? ¿Cuánto costoso? ¿Cuánto? No, entonces uh-huh. Es que está ahí. ¿Qué costoso fue? ¿Qué costoso fue? ¿Fue? Ajá, sí, es pero entonces sería uh-huh. How much did... No, sin no, el how tío. Much I was expensive. No. Ajá. Sería... How much it was expensive. It was expensive. Sí, tendría que... How much it was expensive. Díganos, teacher, ya que ahí anda. Ah, teacher. Ah, usted cree que no la he visto. Y yo aquí queriendo ser de incógnito. Sí, no, quería ver si. No, física es bien complicada esa. Si quiere utilizar el much, right? Porque así como lo había dicho, es está que bien. No todos los uh-huh. WH question se pueden acoplar tan fácil. Ajá, o con el much, porque, uh-huh. Ajá, que es. Ya hablando de cantidades, lo que sí puede uh-huh. decir, si quiere ponerle en pregunta, how expensive, right? En lugar de decir it cost, how uh-huh. expensive was uh-huh. it? Was that ring? Okay. Ahí está. How expensive was that ring? How expensive was that ring? Como si. ¿Qué tan caro? Uh-huh. Okay. ¿Cuán caro? Ah, ¿cuán caro sería ese anillo? Es que yo creo que él va encaminado a cuánto le costó. Uh-huh. Sí, ajá, pero es, digamos, lo que decía la teacher, que para no decir the cost, por ejemplo, puede preguntarse solo así, how sí, expensive. Es que, y ahí es donde uno le diría... No really, o sea, no fue costoso, o sí fue costoso y me costó tanto, ajá. O no, realmente no fue costoso. O ajá. Dar un precio, $25 o... Uh-huh. Alto. Uh-huh. Ajá. The cost was, sería. It was, o solo it was, y de ida, ¿qué tanto? Dijeron $25 por ahí, o... $5 de los que venden ahí en el mercado. De los de la sorpresa. It was $5. $1. $10, right?
25, 100, right? Yeah. Mm-hmm. Ah, teacher, hablando de una cosa por otra. Ajá. Le quería preguntar, de que si se puede ocupar el cero como home, como cuando uno habla de número de teléfono. ¿Cómo se ocupa el cero en el número de teléfono? No, o sea, que si se puede ocupar exactamente igual que como cuando uno, o sea, en cantidades igual que como cuando uno habla de número de teléfono. Así como en español que lo decimos de dos en dos. No. No, así como cuando usted dice oh, cuando está describiendo una cantidad en inglés. En vez de decir cero, uno dice oh. Ah, sí, en los números de teléfono es bien común escuchar que en lugar de decir zero, diga oh. Que, por ejemplo, 1056. Entonces, en cantidades así de dinero también puede utilizar así el oh. Fíjese que no es tan común, porque ahí, como ya hablamos de dinero, ya podemos meter palabras. A lo que me refiero, por ejemplo, $1,000, 1,000 rupees, 1,000 pounds. Allí sí ya no, digamos, sería como aceptado decir oh, sino que el zero. Ok. Yes. Digamos que es más, lo ocupan ya sea en números de teléfonos, códigos postales. Quiero ver en qué otra cosa lo dicen. Y yo creo que había una regla también para, creo que zero es, no sé si en medio y oh, cuando son al final. Ajá, se la puede buscar y se la puede mandar por WhatsApp, porque sí hay una regla de eso. Ajá, para que sea un poquito más fácil, porque sí hay hasta, está zero, está oh, está, y hay otra palabra que le dicen también que no me acuerdo ahorita, pero se la voy a buscar, para que, pero... Por el momento manéjelo así, que O para números de teléfono y códigos postales y zero para cantidades así como de dinero, años, cualquier ese tipo de información. Ok, teacher. Ok, ya sabe. Señores, okay. Los espaguetis, vamos. Espagueti. Spaghetti, did you eat spaghetti? No. No, I didn't. Spaghetti. I didn't eat. You didn't like. Why? It's delicious. I like it. No. But I maybe of cream. With cream, yes. And beans. And beans? Yes. No. No. A mí me gusta. I like it. Okay. Spaghetti. Yes, I. Yesterday I ate. What is the difference spaghetti. In spaghetti and mac? Digamos, spaghetti and cheese, and or between mac and cheese. It depends on the pasta. No sé si era para mí la pregunta. pero digamos, spaghetti is the long one. El spaghetti es el largo. Los macarrones, right? And the mac and cheese son los coditos. Okay. It depends on the pasta. Okay. I don't like coditos. Really? Why? Yes, I don't like. I don't like the salad. It's very nice. In a sopa, ni en la sopa. No. In the salad, la hacen como ensalada, ¿verdad? Con mayonesa. No. O con crema. No, big one. I don't like. With ¿cómo sería? La cosa como rosada, ¿cómo se llama? Remolacha. La palabra rosada. I hate.
I hate. La malacha. La malacha. ¿Cómo se dice en inglés? I don't know. Teacher, how can I say remolacha in English? No, aquí estoy. Estaba hablando en mute, lo siento. Me pasa bien seguido recientemente. Gracias a Dios le pasó aquí. Imagínense si tuviera una llamada en un call center y usted hiciera un montón de cosas y se pone mute. No, hombre, cállense que ya me ha pasado y es bien feo, sí, porque hombre. la gente como que, hello, hello, are you there? Y así como que, con casi, sí, menos mal que no me pueden ver. Así yo, doy gracias a Dios que no me pueden ver porque se me cae la cara de vergüenza y yo ya di toda la explicación, man. Ay, I'm sorry. Beet, se dice. Remolacha. Beet. Beet. Ajá. Beet. Y hay gente en el sur. Sí, perdón. Can you spell it? Yeah, B-E-E-T. B-E. What is the good pronunciation? Beet. Oh, it's beet. Pero la I es alargadita. Beet. Beet. Mm-hmm. Porque si solo dice beet, es de mordida. Mm-hmm. Ajá. Oh, y... bite. Ajá, bite. Bite is beet and bite. No, bite es de... Presente. No, yo suponía que decía bytes como de peso de datos, de un kilobyte, un terabyte. Ah, sí, es que la pronunciación byte es la misma. Ajá, uh-huh. Pero ahí depende cómo la escriba, porque byte, de B-I-T-E, B-I-T-E, es mordida, pero byte de datos es B-Y-T-E. Digamos que cambia una I por Y. La Y es con datos y la I latina es de mordida. Pero la pronunciación es la misma. Ahí depende, usted va a saber cuál es cuál, dependiendo del contexto. Uh-huh. Ah, depende de la mordida. Ajá, sí. Ajá, cabal. Depende de quién la mordió, right? So. Ajá. Ajá. Es la mordida. Ay, no, mucho, no nos abunda, ustedes mucho. Mucho broma. Sí, qué barbaridad. Spidey, was she at the school last month? Was she at school? Last month, yes. No, she no. Didn't. No, she didn't at school last month. She was in the quarantine. Okay. Yes. She was at the quarantine. Quarantine time? Mm-hmm. Quarantine time. Yeah. Did you sleep well? Last night. Maybe really not. Why not? I don't know. For the hotter weather. No. It's good weather here. Okay. You are in San Salvador. Yes. Y ahí siempre fresco. No. En algunas partes. In Alta Vista is up. So. Okay. Yeah. So really up. So we have a good weather in the afternoon and in the morning, but in the midday it's really hot. Okay. Bueno, ¿durmió o no durmió mucho? probably 2 or 3 hours. I didn't sleep well because I was doing my homework because I'm studying on Saturday. Okay. And what about you, Ellie?
Yo. Yes. I was never asleep. Why? Good night. No, and every night I work every night. Toda la noche trabajo hasta las 4 de la madrugada. Really? You have a job, night job? Pero explíquele de qué, ¿no? Yo trabajo. About what? Bueno, en inglés no se lo podría explicar. Sí. No sé cómo explicárselo. Bueno, yo programo, yo desarrollo y yo hago diseño 3D y estudio. Oh, okay. Y estudio aquí. Y estudio con mis hijas. Ah. Ajá, así que hago todo eso. You have a very hard job. Yes. Entonces, yes. En el día pasó con ellas haciendo todo lo demás y lo de la universidad, uh-huh. Porque las actividades de la universidad las tengo que entregar de día también. Sí. Y en la noche trabajo. Oh. Duermo por lo general desde las 4 hasta como las 10. Okay. You're a strong woman. Yes. Yes. I think that. Yes. I'll make. Hello, teacher. Hey, hello. How was practice? Yeah. All right. Cool. Okay. Awesome. Everybody's back. So, how did you feel practice today, guys? ¿Qué tal sintieron la práctica hoy? Good. Very good. Excellent, Jerry. Yeah, great. Great. Awesome. I think it's easier when we get an example, right? Thank you. Thanks for giving us that sentences because it was a big help for us. Yeah, I know. It's sometimes we need that little bit of help. So we can create our own questions, right? A veces necesitamos ese empujoncito, ¿verdad? Para poder crear nuestras propias preguntas. So I'm happy that you were able to grasp all the content, right? And tomorrow, what we will do is that we will go over the midterm test. In case there are questions, we will solve them and we will solve the test, right? So it's easier for you when you do it. ¿Sí? Mañana lo que vamos a hacer es resolver, entre todos vamos a resolver el midterm test para si hay alguna duda, se resuelve ahí todito. Right? So, thank you very much for joining today, guys. You're more than welcome. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night, guys. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, Sarita. Bye. Take care. Hi, thank bye. You. Bye. Bye, bye, Elizabeth. Bye, guys. Take care.